Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar. ¿Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona? Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo. Y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Leo, ¿cuánto brillas para todos los signos? ¿Qué va a ocurrir en el amor? ¿Quién es esta persona para ti, Leo? ¿Hay un arrepentimiento, un vasto de urgencia saliendo a flote? ¿Alguien llora por ti? ¿Te empoderas? Ya lo creo, Leo. ¿O recibes tres bendiciones? Vamos a saberlo. Con mi baraja de mensajes descubriremos qué quiere decirte. Es como entrar en su mente, literalmente. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué va a ocurrir, qué siente y cómo conseguiréis manifestarlo. Leo, quiero que recordéis que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Vamos a sacar estas iniciales para nosotros. Leo, ¿quién piensa en ti? Leo, amigos, ¿qué nos quieren decir nuestros guías? Leo, para ti. Y estas iniciales son vuestras. La X, preguntas que te haces, contestaciones. Hablar. ¿Tienes ganas de hablar con esta persona, Leo? Un pacto de amor álmico. Vidas pasadas, un 6 de copas. Instante. Imaginación. La O, como un sol. Jesús. Amigos, quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Y tengo que decirlo porque lo tengo delante, amigos. Juegos Olímpicos. Puede ser, Leo, que tu persona los vea o tú también. Una señal, una sincronicidad. Vamos a dejar a Jesús aquí, amigos. ¿Qué más nos dirán? Saquemos este número, Leo. Ángeles, arcángeles, para ti. Esta semana, Leo, va a ser este, amigos, los enamorados. Buscad esa señal, quizá alguno haya visto un vídeo de Juegos Olímpicos y tu persona también. Lo teníamos delante, Leo. Y las señales hay que descifrarlas. Los enamorados, San Rafael, la respuesta es que sí. Si sale esta carta para vosotros, amigos, este número, significa que habrá un contrato físico, terrenal, un enlace, una boda. Vivir juntos como pareja también es un pacto álmico. San Rafael ya ha contestado, amigos. Leo, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que todos aquellos que os unáis al canal como miembros nivel magia, haremos un ritual de amor afrodisíaco. Estoy preparando los elementos. Compartiré el amuleto de San Gabriel con todos sus poderes y todo lo que podamos hacer. Que por cierto, si veis que algún día quizá no estén todos los vídeos, es porque estoy haciendo cambios, tanto en el set como en los dispositivos. Por tanto, amigos, estoy haciendo todo lo posible para trabajar al máximo. Ahora sí, Leo, empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Leo, para que me den
luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Leo. San Rafael, San Miguel. Metatrón, ¿qué es lo que nos quieren decir para ti? Leo. ¿Qué le depara a Leo? Fuego, amigos, tú. Una caricia tuya, un suave movimiento, unos besos en mi nuca. Leo, eres apasionado. Tú has de bastos. ¿Qué es lo que siente? ¿O qué te depara, Leo, la emperatriz? Fuego puro. Unos momentos inolvidables con esta persona permanecerán en tu recuerdo o ya lo están. Suaves caricias, ya te he dicho, puede ser en tu nuca o en la mía con esta persona. Besos encendidos. Leo, ¿qué le depara a Leo? Amigos, el as de copas. ¿Qué más? Rápidamente, Leo, espiándote. Recuerdos, ¿quién piensa tanto en ti? No te vas de mi cabeza. Soy adicto a ti, con la carta de la emperatriz. Pienso todo el tiempo en cómo conquistarte, llegar a ti. Si es tu pareja o una persona enamorada, mira esta carta, alguna de vuestras personas es de un pasado. Y yo no te quiero aquí, Leo, precisamente, sino en ese futuro con el as de bastos. Vas a encender unas velas, prendiendo esa llama. Acuario, Libra y Géminis, esta persona te está espiando y pensando en este pasado conjuntamente. ¿Quién es este espía? La emperatriz. Libra, Tauro, Venus, tú me enciendes, amigos. Esto es literal. Aries, Leo y Sagitario. Leo, vas a coger tu bolígrafo y unas velas, además, que sean rojas. Las vas a dedicar a San Rafael. Enciende tres. Y en un cuaderno, en un folio, vas a escribir todo lo que sientes por esta persona. Déjate llevar por tus adentros, como si fuera una carta para él o para ella. Fascinación. Me quedo maravillado o maravillada cada vez que pienso en ti o estoy contigo, Leo. Te espera mucha pasión en estas semanas. Escribe esa carta. Tus deseos concretos, acéptalos con el as de bastos, porque la realidad es que tú creas tu mundo. Tenemos todo el fuego aquí. Libra, Tauro, en la emperatriz, romance, un as de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio, ¿qué quiero yo contigo? ¿Por qué te estaría vigilando esta persona? Necesitas saber si tú quieres empezar una relación, ¿cómo te sientes entonces? Puede ser que estés hablando a través de los WhatsApp o de Facebook, de Instagram, con alguien que hayas conocido. Esta persona te quiere cerca, Leo, no en mensajes precisamente, sino a tu lado, tocarte, rozarte, estar contigo, ir a un cine, salir, el as de copas, amigos, al lado de una emperatriz. Dos ases que hacen un 11. Leo. Amigos, vais a continuar con esta relación o empezar algo maravilloso. Una relación magnética que os atrapa y a esa persona también, tú, tu esencia, Leo. ¿Qué más nos quiere decir, amigos? Guías. San Rafael, San Miguel. ¿Qué es lo que siente esta persona, amigos? Reina de copas, ¿qué siente? Con vosotros han salido muy rápido las cartas. Va a haber estos cambios, amigos. Caballero de copas, ¿quieres casarte conmigo? Escuchad esta carta. La voy a dejar porque sí hay sincronicidades. Tu nombre está siguiéndome por todas partes. En internet y en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti. ¿Os ha pasado ir, por ejemplo, caminando, coger vuestro coche, hay una valla publicitaria y veis el nombre de esa persona, su nombre, sus apellidos? ¿No te parece curioso, Leo? También en internet. Felicidad, el 10 de copas, Piscis. ¿Querrías casarte conmigo? Eres mi familia y me encantaría que fueras la madre o padre de mis hijos. Añoranza, ¿cuál es ese regalo, amigos?
esos deseos, esos momentos. Yo me refiero a los que teníais planeados con esa persona, esos viajes, instantes. Aún guardo ese regalo tuyo. Y este es físico, Leo. Mercurio, caballero de copas, Acuario y Piscis. Pronto recibirás un mensaje mío, te amo, Leo. Vas a tener mucha fortuna en este amor. Reina de copas, Cáncer, la vidente del tarot. Nunca había creído en las llamas gemelas, pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. Mirad, Leo, esto nos pasa a todos. Sincronicidades, sueños extraños. No solamente la química, los escalofríos, esas mariposas cuando estamos con esa persona. Nos invaden muchas preguntas. ¿Por qué me pasa lo que me pasa contigo? Leo, tu persona sí se ha hecho esas preguntas. Tú eres esta sirena para él o para ella, una relación seria. Quizá también busque respuestas en diferentes vídeos, igual que tú. ¿Creéis que a nadie le interesan los horóscopos o las señales, Dios, los mensajes? Hay mucha gente, amigos. Despierta. Preguntemos, Leo. ¿Qué es lo que siente? Leo, eres tú en el 6 de bastos. Victoria para ti. ¿Qué siente esta persona que estoy corriendo por ti? Leo, ¿qué sientes? Si había algún obstáculo, será superado. ¿Qué es lo que siente, padre, esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? San Rafael, San Miguel, Metatrón, ¿qué es lo que siente, guías? Amigos, vamos a dejar tu propia carta, el sol. Un vigilante, un espía, ya lo teníamos, repetición. Y un emperador con una emperatriz, amigos. Leo, ¿sois una pareja, un 11-11? Almas, llamas. Leo, ¿qué es lo que siente? ¿Qué más siente esta persona? Hay futuro para nosotros. Un emperador, Aries. Número 4. Ya os he dicho que sería una relación magnética, intensa, fuego puro. Al lado de Mercurio en Virgo. Leo, esta es una carta de futuro para ti. Tienes un soporte con tu propio pentáculo, un tigre. ¿Quién lo tendría? Una persona con una posición ventajosa y pudiente. Te espera riqueza en el mundo, Leo. Trabaja con esta pareja y tu familia. Aquí puedes descubrir que estarán tus hijos, tu familia, tus hermanos, tus padres y tus ancestros. ¿Tenéis algún tipo de decoración en vuestra casa singular? ¿Os gustan este tipo de lámparas como esferas? Eres mi sol. Leo. Número 19. Tú aquí. Lágrimas de felicidad. Cuando tú llegas. Yo sé que esta persona anda detrás de ti, Leo. Acuario, Libra y Géminis. Mira mis ojos radiantes. Son grandes los de tu persona. Llaman la atención. Parecen que son un embrujo para vosotros. Y tengo la capacidad de tomar grandes decisiones. No quiero estar sin ti. Y entonces volaré, arrasaré. Haré todo lo que sea necesario con mis bastos, que son mágicos. Leo, ¿quién llega con este derrame y esta energía y un corazón en este pecho por ti? El sol. Magnetismo, ilusión, profundidad. ¿Qué más siente? Leo, la alta sacerdotisa. ¿Qué es lo que siente? Escuchad lecturas, amigos. Hay revelaciones a través de las cartas y la astrología. El más allá donde ella también está. Leo, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué quiere decirnos? San Rafael, San Miguel. Leo para ti. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué quiere decirnos? Guías. Leo.
¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? ¿Qué más hay para ti? ¿Cómo te ve esta persona, Leo? Mirad, estamos repitiendo cartas, amigos. El as de copas, eres una estrella, el as de bastos, las cartas están repitiéndose. Ya os he dicho, amigos, será la misma escena, aunque preguntase con cartas, barajas diferentes. Y nos van a llegar algunas, amigos, espléndidas. Mirad, el as de bastos, tú me enciendes. Eres ese nudo en mi pecho. Esa corazonada viviente, ese pálpito. Cuando estoy gritando a tu lado, amigos, esta persona tiene una exposición, una belleza, una alegría para ti. Y tienes un encanto para él o para ella, que es gigante. Acuario, la estrella, una manifestación. Ya os he dicho, Leo, que encendieseis velas, producto de tu intuición, de tu magnetismo y de tu enlace con el cielo. El fuego es un elemento, la colmena, un grupo, una organización. Leo, hay alguien que se siente parte de tu familia. Entre el as de bastos y el 10 de pentáculos, ¿cuántos tenéis hijos? ¿O algunos es que queréis quedaros embarazados, embarazadas? Hay muchas posibilidades, Leo. Con esta pareja, la estrella, el sol, los enamorados. San Rafael te ha contestado, yo le creo, amigos. Eres una estrella con un as de copas. ¿Ves que son las mismas? Cáncer, Piscis y Escorpio. Varios ases. ¿Cómo te quiero? Rotundamente para casarme contigo. Leo, ábrete a esta relación, a conocer gente, a inspirarte, a no quedarte en ese pasado. La alta sacerdotisa, la luna, cáncer. Número 2. Mis pisadas sí son profundas. Puedo recorrer este inframundo y traerte este mensaje del más allá. Hay ancestros vuestros, familiares. ¿Quiénes se fueron, Leo? ¿Papás, mamás, abuelos? Con este 10 de pentáculos, por ejemplo. En mi caso, yo ya no tengo ningún abuelo. Pero ellos están aquí con vosotros y estas cartas. ¿Ves esta mano? Estos huesos también se hacen presentes en tu familia, linaje. Escucha lecturas, Leo, que te llenen de alegría y de entusiasmo. Porque no hay alma o familiar que quiera para ti un abismo o un pozo negro, amigos, sino alegría. Vamos a sacar, Leo, dos cartas más. Leo, ¿qué es lo que siente? ¿Qué más siente, Leo? ¿Y qué necesita decirnos San Rafael, San Miguel? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros, guías? ¿Cómo te ve, Leo? El 2 de copas, amigos, un matrimonio para ti. Leo, yo ya estaría apuntándolo en mi cuaderno. Di, Leo, acepta en comentarios lo que tienes. Yo estoy casado o casada con esta persona. Celebro mi triunfo, mi fiesta. Compraos un anillo, aquellos que deseáis casaros. ¿Qué más, Leo? ¿Qué es lo que siente, padre? San Rafael. Amigos, tenemos aquí varias cartas hermosísimas. Un rey de copas acompañando a una reina de copas. Una carta más, Leo. ¿Qué es lo que siente, guías? San Rafael. Amigos, tenemos el loco. Y para ti, toda la suerte del mundo. Acontecimientos muy rápidos pasarán para ti. Con el loco. Acuario, número 0. Puede ser entretenimiento, un viaje, contactos a través de internet. Y yo no soy una persona sumisa o sumiso. Me hago elevar como estas llamas profundas, aun estando en este loco, porque el sol es esta flama, Leo. Mira bien qué es lo que hay aquí. Alguien se está quemando, incendiando por ti. Y sí habrá un abismo, pero este es de ilusión, de fortuna, al lado de esta rueda. Tienes a Sagitario, número 10. Mira qué hace. Porque a todos nos da miedo.
Y en partes es positivo tener miedo, no irracionales, porque en la vida hay peligros, amigos, es algo natural, instintivo tenerlos. Pero cuando nosotros nos ponemos esta diana y confiamos en el destino, en lo que hay preparado para nosotros, seguimos adelante, confiamos en Dios haciendo este viaje, entonces, Leo, sí suceden cosas hermosísimas. También habrá otras que nos duelan. Aún así, Leo, siempre merece la pena vivir. Mira qué hace. Tu rueda, le está diciendo al loco. ¿Necesito empujarte? Tu persona sí sabe lo que quiere, amigos. El 12 copas. Venus y Cáncer, eres sangre, de mi linaje. Contigo tendría hijos, me casaría. Soy ese amante, ese compañero, esa compañera, esa ilusión viviente. Por ti también trabajaría y haría que mi cuerpo fuese muy elástico para poder doblarme y hacer lo imposible por estar contigo. Mirad cuánta suerte tenéis, Leo. Está aquí, las cartas San Rafael las envía. Os he dicho, Leo, escuchad lecturas esta semana. Te quiero, amigos. Géminis, San Rafael, número 6, al lado de unas de copas, de un 2 de copas, hay un espejo en el cual mirarnos, un 11-11. ¿Quiénes tenéis espejos en vuestra habitación? Porque vais a miraros de una forma diferente. Los espejos os recordarán quiénes sois. Leo, magnífico San Rafael, una pasión que no se acaba, menos contigo. Leo, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Besos y gracias, amigos.